Buenos días, hermosa, bienvenida a el canal. El día de hoy les traigo un video súper motivador para limpiar. Tengo bastantes cosas que hacer en el día de hoy y no va a estar todo en orden porque voy a andar limpiando por aquí y por allá. Tengo que ir a la tienda, tengo que lavar los colchones de mi, no los colchones, pero los cubiertas de los colchones de mi sofá, porque como ya pusimos la lavadora para atrás, ya necesitan una lavada. Y voy a estar quitando también todas las cortinas de todas las ventanas. Tenemos un proyecto súper, súper bueno para todas las ventanas de la casa. Entonces, necesito quitar las cortinas. Y quiero plantar mi sábila que había comprado, no mi sábila, no, mi hierbabuena que había comprado hace días. Todavía está viva, so estoy súper feliz porque ya tengo bastante con ella y no se me ha muerto. So, ojalá que no se me vaya a morir. Voy a ir a comprar tierra porque tengo maceta. Así es que el día de hoy, si necesitas motivación para limpiar tu casa, para hacer lo que tengas que hacer, quédate conmigo. Vamos a seguir limpiando. Ya voy a bajar para hacer almuerzo. Ya casi termino con mi ropa para lavar y todavía no son las 11. A ver, ¿qué hora son? Sí, ya exactamente las 11:03. So, voy a doblar ropa, ir a hacer almuerzo y a seguir con toda la rutina. Así es que si quieres toda esa motivación, quédate a mirar el video. Pero antes de que te quedes y que sigamos, si no estás suscrita, suscríbete y regálame un like para que así YouTube recomiende más mi video. Y prende la campanita para que no se te pase ningún nuevo video, para así cuando yo baje video estés lista para poderlo mirar, ¿ok? Así es que vamos a continuar. Como ya había empezado a poner unas lavadoras en la mañana, alcancé a casi lavar todo. Ya son las 11, pero necesito todavía poner a lavar las cubiertas de los cojines de abajo de la sala. Así es que voy a estar aguardando esta ropa y nos vamos a ir para la sala para empezar a quitar todas las cubiertas y empezar a levantar todas las cosas que están alrededor de toda la sala, como los zapatos, tenis que miran en el suelo, cosas aquí por todos lados que hay, y así para cuando se llegue la tarde puedan las cubiertas de los sofás ya estar secas y poderlas poner para atrás, para así al día siguiente no estar batallando con que las tengo que poner y el sofá ya va a estar limpio. So, como ya puse las cubiertas de los cojines a lavar, necesito guardar toda esa mangueras y todo de la aspiradora. La usamos para poder lavar, no, la usamos para poder pintar algunas de nuestras puertas que estamos pintando alrededor de la casa, pero no nos funcionó como nosotros hubiéramos querido, así es que necesito acomodarla y ponerla en el closet, que ahorita van a mirar qué asquerosidad tengo de closet. No se vayan a asustar, por favor, ¿ok? Vean. Miren solamente todo lo que hay. Allá en la parte de atrás no necesito mover absolutamente nada porque son todos los casos en donde tengo todas las decoraciones de como de Navidad y de Halloween y todo eso, pero de donde están las botellas de agua para este lado, tengo que arreglar todo. Y no es mucho porque ese, ¿qué color es? ¿Como verde? ¿Teal? ¿Como verde pistacho? Ahí tengo todas las decoraciones del Día del Conejo, pero no me caben, no me cupieron. Así es que necesito comprar otro, y si tengo alguna ida como al Walmart, voy a buscar uno que esté como media, en medio, porque si compro uno más grande,
me voy a ver en la necesidad de comprar más decoraciones, aunque no ocupe, porque sé que voy a tener espacio para guardarlas. Uno más o menos mediano. O sea, vamos a acomodar esto. Así va a estar ya el closet. Sé que ya me queda un poquito espacio para solamente poner los galones de agua, que de hecho tengo que ir a llenarlos. Estas no se las toman, estas solamente las tenemos como de extras porque hubo un tiempo que no había agua para llenar los galones y dije, pues voy a tener que comprar aguas para emergencia. So, esas no las toman. Esto lo tengo que dejar aquí porque no tengo otra área en donde acomodarlo, porque si miran cómo están largas los palos esos de papel de regalo. Y hace unos meses al principio del año les compartí cómo acomodé las cosas de mis decoraciones, y al principio me di cuenta que estaba poniendo todo lo de Halloween hasta la parte de atrás. Pero Halloween primero es antes que Navidad, entonces lo tuve que acomodar todo para poner todo lo de Christmas, lo de Navidad para atrás. Y luego todos los negros que están allá tengo de Halloween y estos dos son los únicos que tengo para el día de Fall. So ya nada más tengo que ver cómo voy a meter el otro que es de Easter. Ojalá que lo pueda acomodar aquí. Voy a tener que quitar esto para que esto esté plano. Es que voy a barrer y mapear aquí. Así quedó el closet. Ya sé que se mira todo bien amontonado allá, pero les prometo que todo está organizado. Lo único que tengo que se me ha pasado y ya los he visto son todas aquellas decoraciones del día de Pascua para mis sobrinos, y los he mirado y se me ha olvidado dárselas, pero tengo bastante espacio para poner los otros galones. Tengo que ir a llenarlos. La aspiradora, mi máquina de vapor. Y arriba, pues, más o menos bien acomodado ya, ¿no? Ya como que se mira más espacio. Siempre sí voy a dejar todas las decoraciones de cumpleaños ahí, no me molestan. Y como tengo allá las bolsas de regalo, pues, están en un muy buen lugar. Así es que allá tengo todo lo de la aspiradora y todo lo de mi máquina de vapor. Ahora, segunda parte que tenemos que limpiar es esto. ¡Qué horror! En serio, no sé cómo es que dejo que se me acomode mi cajón del cochinero. Tengo de todo. Estos repelentes los compré, estas banditas las compré en el Dollar Tree. No sirven, por si en dado caso que las quieras como que comprar, para nada sirvieron. A mí me gusta el color y huelen bonito. Cepillos de dientes, fotografías, de todo. Vamos a limpiar, como miran, montón de cochinero que no debe de ir aquí. Hand sanitizer. No he acomodado absolutamente nada. Y miren, compré una nueva veladora que huele riquísimo. Pero no la voy a prender hasta que termine de limpiar para que como que la casa se sienta más fresca. Y o si no, ahorita que termine. Vamos a limpiar ahora. Esta cajonera, si se pueden dar cuenta aquí, no parece cajonera, ¿verdad? Pero era una cajonera y mi esposo me la convirtió en una estación para café. Si ya tienes bastante tiempo siguiéndome, varias veces comenté que estoy súper indecisa en si me quiero quedar con ella o no. Estoy como 50-50% de si la quiero regalar o no. Probablemente más en el futuro sí me deshaga de ella, porque pues no, como que no me late mucho. Y aparte ahorita pues la estoy usando como para estar recargando los teléfonos, las tabletas y pues todos los accesorios que se recargan, ¿no?
Así es que ahorita pues me está sirviendo muy bien. Nos vamos a mover ahora para la cocina, lavar los trastes, porque ya para esta hora ya se estaba acercando la hora para llevar a mi hijo más grande, Xavier, a la terapia. Y pues iba a aprovechar para agarrar también a llenar los galones de agua. Y pues para cuando regrese ya al menos los trastes van a estar más secos y así los pueda arreglar. Déjenme decirles qué es lo que ha pasado. Acabamos de llegar de comprar el agua y de la terapia, pero pasamos a Walmart porque Javier quería algo de tomar. Y de una vez que andaba ahí, quise pasar a comprarme unas gorras. So, hace años atrás yo trabajaba en Amazon y usaba muchas gorras por lo mismo porque no quería como que el polvo me llenara todo el cabello y me lo dañara. Pero dejé de trabajar ahí y ya no ocupaba gorras, aunque siempre me han gustado, solo que pues dejé de usarlas. Y como andábamos en el Walmart, quise comprarme unas gorras. Y aparte porque ya es el tiempo de la calor. Y esta fue una de mis favoritas. Y la tercera es esta. Bad Hair Day. Siempre necesita, día malo del cabello. Y pues obvio, la negra. Porque tengo la única que tengo es una negra, pero ya es como más gris. Porque ya se le quitó el color de tan viejita que está. Ya casi voy a acabar, lo único que necesito es quitar las cortinas, que solamente voy a quitarlas de la sala de abajo, porque las otras salas, los niños bajaron sus televisores y todos los juegos aquí abajo. Entonces esa área de la entrada no la voy a tocar, las voy a dejar los que ellos estén ahí y no les voy a quitar las cortinas para que esté un poco más oscuro, pero estas de acá sí, porque se necesitan lavar. Y voy a poner los sofaces, cobertores para atrás a los sofaces. A ver, y les voy a contar un poco la historia de estas cortinas. En realidad, cuando las quité y las puse a lavar, las iba a poner para atrás, pero desde un principio ya tenía la idea de cambiar las cortinas blancas y ponerlas en la puerta deslizante que tengo enfrente de el área del desayuno, la que está al lado de la cocina también. Y estas cortinas yo las hice. Las otras que tengo en la otra sala las compré en IKEA, pero cuando hice estas cortinas no encontraba ninguna cortina que estuviera del tamaño que yo quería. Los pisos de mi casa son de 9 pies de alto, entonces no me gusta poner las cortinas al ras de la ventana porque siento que el cuarto se hace que se mire un poco más pequeño cuando en realidad no lo es. Entonces, al poner las cortinas hasta arriba, haces la ilusión de que el cuarto se mire más alto. Entonces, por eso fue una de las razones que yo hice esas cortinas. Pero no las voy a estar poniendo para atrás. Tenemos otro proyecto en todas las ventanas, entonces no vamos a requerir de cortinas y probablemente tampoco de persianas, pero pues eso ya va a ser un poco más adelante. Pero las blancas sí las voy a estar utilizando, como bien dije, para ponerlas en la puerta deslizante. Y mientras ya las cortinas y todo eso se estaban lavando, pues voy a seguir limpiando el sofá. El sofá lo voy a estar limpiando pues con quitándole todo el polvo y toda la tierra con la aspiradora, al igual en la parte de arriba. Ya requerían una muy buena limpiada. Siempre los he estado aspirando, pero pues los cojines sí, esos no los había lavado. So, estoy esperando que se sequen y quisiera que se terminaran de secar antes de que empezara a hacer ejercicio. Así pues para ya cuando termine, ya lo único que tengo que hacer es enfocarme en hacer la cena. Y lo que voy a estar haciendo pues es barrer y mapear. Y como estoy mapeando es con agua y fabuloso. Si ya tienes tiempo conociéndome y siguiéndome, sabes que amo el fabuloso morado. Aunque
La semana pasada miré a otra YouTuber amiga que estaba comentando que ella usa el fabuloso azul. So quiero ir a buscar ese fabuloso a ver qué tal huele, porque yo creo que sí tienen diferentes aromas. Aunque pues ahorita en el momento mi favorito es el morado y no he estado usando ningún otro. Así es que por eso me gusta usar mucho ese morado. Pues ya para esta hora ya casi va a ser tiempo de hacer ejercicio y no alcanzaron a estar secos los cobertores, así es que pues lo único que voy a estar haciendo es barrer, mapear y alistarme para poder empezar a hacer el ejercicio. Y ya para ese entonces, después de que terminé de hacer el ejercicio, ya estaban secos los cobertores. Así es que lo único que voy a estar haciendo es los voy a estar poniendo para atrás. Y yo estoy siguiendo ahorita un programa que se llama Insanity y es un programa de 2 meses que de hecho mañana martes va a ser el último día. Pues en realidad era el sábado, tuvimos unos altercados, no pudimos hacer como 2 días, así es que lo vamos a empujar y a hacer 2 días más. Y los estoy haciendo live on Instagram con mi amiga Andrea, así es que voy a estar dejando también su link de ella de Instagram abajo para si quieren seguirla. Nos estamos alternando, pero ahorita en el momento todos los estamos haciendo en el Instagram de ella porque algo pasa que cuando ella se conecta al mío no puedo verla, así es que los estamos terminando con ella, pero sí, estoy siguiendo este programa y ya estaré haciendo un video comentándoles y dejándoles saber qué es lo que pienso y en qué me ha funcionado este programa. Pero bueno, ya al último voy a estar sprayando este linen spray que lo compré en el Walmart. Huele riquísimo, hagan de cuenta como que cuando le pones este spray, como que el sofá haya salido directamente de la secadora. Y voy a estar dejando también todo mi hilo para tejer que tengo arriba del sofacito pequeño del ottoman. Empecé otra vez a hacer gorritos. Ya hacía tiempo que le había hecho gorros a mi hijo y uno de sus amigos quería uno, así es que voy a empezar a hacer más. Ya es hora de hacer la cena y voy a estar haciendo pollo en crema con espinacas. Para esto voy a ocupar ajo, mantequilla, sal, paprika, pimienta, harina, crema, la heavy whipping cream o crema espesa, agua. Y también lo puedes sustituir por caldo de pollo o por vino blanco, pero como yo no tengo ninguno de esos dos, voy a estar usando agua. Solamente le tienes que poner pues más sal y limón verde. Necesito el limón amarillo, pero no tengo, así es que este es el que voy a usar. Y si me sigues en el canal de la familia, sabes que siempre comemos arroz o mis hijos les encanta el arroz o tengo que hacer arroz. Quería hacer arroz blanco, pero no les gusta, o tengo que hacer el arroz amarillo. Esto lo voy a estar aguardando ahorita porque Iván lo hizo en la mañana. De hecho, hacemos IGs, videos en Instagram, en el Instagram de la familia, por si en dado caso quieres saber cómo es que hizo este almuerzo, que es súper, súper fácil. Te lo voy a dejar abajo para que nos sigas en el Instagram de la familia. Así es que vamos a cocinar. Voy a estar empezando a sazonando el pollo por las dos partes. Le voy a estar poniendo sal, pimienta y paprika. Ya este es al gusto de cada quien, dependiendo qué tan salado tengas el paladar, si le quieres poner más o menos. Pero después, cuando sigamos con el guisado, ya lo puedes probar y dependiendo qué tanto ocupes, pues ya le vas poniendo más. Y voy a estar poniendo la mitad de una barrita de mantequilla, que son 4 cucharaditas de mantequilla derretida en una cacerola, y voy a estar poniendo mis pollos para que se guisen.
Primero los voy a estar cosiendo de un lado y luego los voy a estar volteando. Lo estoy haciendo en secciones para que así se cosan más pronto. Y en lo que eso está, voy a estar haciendo la sopa de arroz, que usualmente siempre hago 2 tazas de arroz con 4 tazas de agua. Y le pongo el nortomate. Este es el único arroz que les ha gustado a mis hijos. No, ya he tratado de hacer varios y no se lo comen. El único que les gusta es este. Así es que voy a estar usando 1 cucharada grande de este sazonador para las 2 tazas de arroz. Voy a dejar que hierva y al primer hervor le bajo a la estufa, lo tapo y lo dejo cocinar como por unos 20 minutos o hasta que esté cocido. No destapen el arroz hasta que esté cocido, así para que el mismo vapor termine de cocerlos. Igual voy a estar volteando mis piezas de pollo y una vez que ya haya estado el pollo, voy a estarlo retirando de la cacerola y le vamos a estar agregando la otra mitad que nos quedó de la barrita de mantequilla y 2 cucharadas de ajo. Yo estoy usando ajo que ya está picado, lo compré ya así, pero también puedes usar el ajo natural, ya esa sería tu preferencia. Lo vamos a estar guisando hasta que el ajo esté un poco más guisado ya y le vamos a agregar de entre 2 a 3 cucharaditas de harina y lo voy a estar meneando hasta que no haya como grumos muy grandes de harina y poco a poco le voy a estar agregando nuestra agua. Aquí es en donde les digo que pueden utilizar caldo de pollo o vino blanco, ya igual eso también sería de tu preferencia, pero voy a estar usando exactamente 1 taza de agua, aunque lo voy a estar incorporando poco a poco hasta que le pueda retirar todos los grumos de harina a la mantequilla. Y ya a este punto le puedes agregar la crema espesa, que yo estoy usando heavy whipping cream, y vamos a estar usando aproximadamente 3/4 de taza de esta crema. Es casi 1 taza, pero yo usé un poquito menos de la taza. Igual, nosotros somos una familia de 6, así es que esto es lo suficiente. Y después de que mixteas eso, le vas a agregar unas gotitas de limón. Igual, como bien dije, es mejor usar el limón amarillo, pero no tenía, así es que tuve que utilizar el verde. Y lo vamos a sazonar ya para... A tu gusto le ponemos un poco más de sal y si lo quieres un poquito más picoso, aquí es en donde le puedes agregar más paprika, ya eso es a tu gusto. Voy a estar utilizando también 1 taza de espinacas congeladas. Yo soy la única que me gustan las espinacas, así es que estoy poniendo más o menos la cantidad que yo voy a estar comiendo como 2 días, porque usualmente cuando hago comida siempre nos queda pues el... extras como para el día siguiente y siempre le están escogiendo las espinacas. También puedes utilizar natural. Y ya para este punto le vamos a estar agregando los pollos, los vamos a estar mixteando con la crema y los vamos a tapar para que se cosan un poco más mejor, porque todavía les hacía falta un poco de cocción. Y ya es hora de cenar, así es que voy a estar sirviendo la comida, un poco de arroz, un pollo con la crema en la parte de arriba. Les juro que mi casa huele riquísimo. No se te olvide hacerme tag en Instagram si decides hacer esta receta. Les va a encantar y les juro que las espinacas le da un sabor espectacular. Espero que te haya gustado toda esta motivación. Si te gustó todo esto y todavía sigues en este momento conmigo, muchísimas gracias por estar aquí, por todo el apoyo que me brindas al canal. Y regálame un like. Al igual, si no estás suscrita, suscríbete, así para que seas parte de la familia y seamos una familia súper, súper grandes. Y nos miramos en el próximo video. Bye.